Pero no trabajó mal, seguro. Bueno. Está Diego Golinelli, que es perito informático. ¿Qué tal, Diego? Gracias por venir. Te pregunto, en base a lo que decía recién Horacio, las antenas, los llamados, ¿qué datos se pueden sacar en base a las antenas? ¿Son certeros? ¿Ubican o dan una ubicación estimada? ¿Te pueden dar un punto referencial? Mirá, estamos hablando de un lugar bastante descampado, entonces... Con poca antena, aparte. Ciertamente te va a dar una posición bastante certera, ¿no? Justamente. Porque los datos que te da en general son de consumo, de disposición de la señal del teléfono. Pero bueno, también hay que actuar de manera rápida porque esos registros se van pisando de alguna manera. Ahora, ¿qué radio puede tomar esta antena? Digo, cinco son las antenas. No, bueno, de las cinco antenas que hay en el campo, imagino que no debe ser, no debe haber muchos teléfonos. Viviendo a 1000 personas, me calculo que esa antena debe tomar la de casi todos los teléfonos, de todos. Debería. No debe ser muy difícil detectar dónde estuvieron. Estamos hablando de 2000 personas que viven en el pueblo. Claro, totalmente. Igual me parece súper importante el tema de la comunicación, más allá de lo que pueda haber captado la señal de... Bueno, pero como primer paso, ¿no es importante saber dónde estuvo ese teléfono? Si estuvo cerca de la casa de la abuela, si estuvo en el campo, si estuvo en el pueblo, si se fue a Goya. O sea, detectar qué movimiento tuvo en el radio, digamos, de las primeras horas donde desaparece Loa, ¿no? Sí, ahí es un tema de una investigación cruzada, tanto de las ubicaciones que te puede dar la antena como de la pericia que podés hacer sobre el elemento probatorio, que son los teléfonos. Y en esa fecha, en ese horario en particular, a ver realmente si esa persona estuvo o no atenta al teléfono, si el teléfono estuvo en contacto con esa persona. Es una investigación cruzada. Ahora, usted nos dijo recién que hay que apurar ese trámite porque si no la información se puede perder. ¿No queda registrado el movimiento de los teléfonos? No, sí, queda registrado. Lo que yo digo es que las antenas, si pasa un mes, hay que ver esa antena realmente, si los registros se van sobreescribiendo, si tiene configurado que cada dos días se actualicen los registros. Me parece que... Sí, se podría haber perdido esa información. Sí, totalmente. Sí, se puede llegar a perder. Bueno, a ver, ¿qué está pasando, Cristian Eche? ¿Qué está pasando allí donde estás vos en el campo con esta reconstrucción que está haciendo, o reconstrucción, o mejor dicho, inspección ocular, que está haciendo Fernando Burlando y su equipo? Te escuchamos, Cristian. Bien, en estos momentos, en lo que es el campo adentro, aproximadamente unos 700, 800 metros adentro, se está recorriendo... dejaron las camionetas, empezaron a caminar y luego subieron nuevamente a la camioneta para seguir recorriendo hacia adentro y seguir también las marcas y los rastros que hay de camioneta, ¿no? Hay rastros adentro de camioneta, bueno, quieren seguir ese rastro, quieren hacer un croquis a ver qué camino lindero une a la ruta y el posible camino que podrían haber hecho con Loa, ¿no? Eso es directamente la hipótesis central en la que se maneja Burlando, Améndola. Para ellos está claro que fue un robo, que es de trata, por eso están intentando ver el camino, la ruta por donde se lo llevaron, por donde se habrían secuestrado a Loa, ¿no? Supuestamente, Cristian, ¿cómo te va? Ahí donde dicen, donde fue la foto o la filmación de Laudelina con Camila y los chicos adelante, ese camino te lleva a la ruta, creo que 133. ¿Es así? 23. O la 23. 23, claro. Bueno, está bien. Te lleva a la ruta 23 directo. Cristian. Hola, Frasca, ¿cómo estás? Sí, sí, eso es lo que se está investigando, que adentro este camino que va todo, que recorre el campo, une hacia la ruta. Por eso también es uno de los caminos que va a realizar ahora Burlando en camioneta hacia ese lugar, tomar las distancias. Y lo que quieren ver ellos es el tiempo, ¿no? El tiempo que podrían haber tardado los secuestradores en estar estacionados. Para ellos estacionaron una camioneta, estacionaron un vehículo, lo dejaron quieto a un vehículo. Ya estaba todo premeditado, por supuesto que es todo tarea de investigación, pero habría una camioneta estacionada ahí esperando, ¿no? Sí, esperando igual, a la persona con Loa. Por eso... Si había premeditación, había premeditación para robarse un pibe, no para robarse a Loa.
Porque nadie en ese almuerzo sabía que Lohain iba a llegar con el papá. El papá lo dice y lo ratifica una y otra vez. Lohain ese día vino conmigo porque me pidió venir. Nadie sabía que iba a ir él con Lohain y nadie sabía de la familia de José en la casa que en la casa de Catalina había una fiesta, un asado. Porque él compró un kilito de carne y se fue a comer con la madre. Por ende, que es peor aún. Si hubo premeditación y hubo un plan para robarse a un nene, podrían haberse robado a cualquiera. ¿Se entiende? Claro, claro. Justamente, Marote, nosotros le hemos preguntado a José. Pampa. Marote se fue a la casa. Pampa, sí. Perdón. Pampa, ¿cómo estás, querido? Un placer escucharte, bien. Pampa. Justamente, José dijo que si él sabía de toda la cantidad de gente que iba a haber en la casa de la mamá, él no venía. Llegó, se encontró con toda la gente y bueno, y se quedó para tener el gesto con la madre. Pero él, si sabía de la cantidad de gente que se iba a encontrar en este almuerzo, él no venía directamente. Claro. Belén, vos querías agregar algo de ahí. Exactamente, sí, Pampa, porque nos están llegando muchos mensajes de la audiencia. Y acá nos consultan precisamente sobre la figura del papá de Lohain, ¿no? Que ayer Fernando Burlando dijo que él sospechaba de todos los que habían participado del almuerzo y un poco dejaba de lado al papá de Lohain. Pero, ¿qué estaba haciendo al momento en que se pierde el nene? Yo le cambiaría mejor el término y diría que desaparece el nene o, mejor dicho, lo hacen desaparecer. El papá de Lohain, José, había expresado que él logró ver detalladamente que su hijo Lohain, el menor de 5 años, se iba con su hermana Laudelina, la tía de Lohain, hacia el Naranjo. Ahora, ¿qué pasó después? Es la pregunta que todos nos hacemos y que también se hace la audiencia. ¿Y cuál fue el rol del papá de Lohain? Bueno, a ver, el papá de Lohain sabe o por lo menos ve que el nene se va con parte de su familia y es normal. Él en algún momento se estaba yendo con el tío, con la tía, sí. Digo, y con primitos. Vamos a seguir con vos, Cristian, en un ratito. Ya seguimos allí en Corrientes, tenemos a los invitados acá en piso, pero ahora vamos a hacer una pequeña tanda y ya venimos.